Por un instante, imagina un teatro. Piensa en su construcción, sus colores, sus materiales. ¿Es grande, pequeño, mediano? ¿Es de ladrillo, cemento, madera o metal? ¿Tiene tonos opacos o vivos? ¿Cuántas personas pueden asistir a una función? Ve un poco más lejos. ¿Crees que los teatros siempre han sido como los actuales? Más allá de sus características, el teatro es un lugar encantado, donde la expresión, el arte y el espectáculo se mezclan para invitarnos a viajar por el mundo de la fantasía. El teatro no es solo un edificio. ¿Qué apariencia tendría en sus inicios? Se cuentan historias y teorías acerca de su origen. Algunos lo relacionan con primitivas ceremonias alrededor de la caza y la colecta de las cosechas. Otros hablan de ritos y fiestas griegas en honor a los dioses. De una u otra manera, la música, la comunicación gestual, el canto, las máscaras y la danza han sido la esencia de estas celebraciones. Estas y otras manifestaciones artísticas que aparecieron en el camino precisaron de un lugar enérgico, fascinante y encantador para ser representadas. A este templo se le llamó teatro, término que viene del latín teatrum y que significa lugar de la representación, derivado del griego teatrón, que quiere decir mirar o contemplar. En otras palabras, se creó un lugar mágico para narrar cientos de historias de maneras distintas. Cada teatro tiene su propio estilo. Los modelos, arquitectura y materiales de construcción han variado desde sus orígenes y así seguirá sucediendo. Desde los grandes teatros en los que se representaban tragedias griegas, los coliseos donde se contaban historias épicas romanas, los corrales de comedias que se expandieron durante el periodo barroco en España, o las clásicas estructuras italianas que sirvieron de modelo para los teatros del mundo, son algunas muestras de ello. Ahora piensa, ¿quiénes están detrás de estas edificaciones? ¿Quiénes dan vida a estos templos? ¿Cuántos equipos hay detrás de una obra de teatro, danza, títeres, circo, marionetas o de un concierto? ¿Cómo llega el público? Son numerosas las personas que logran que un teatro vibre para que todos queramos asistir una y otra vez. Hay equipos que convocan artistas, quienes a su vez trabajan para sorprender y despertar la pasión de los espectadores. Las diferentes personas detrás de la escena de un teatro piensan en edades y gustos. Los grupos de producción preparan la escena y las condiciones técnicas para que al abrir y cerrar el telón, el teatro se llene de aplausos y palpiten los corazones. ¿Estás preparado? ¡Nos vamos al teatro!